El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, el fútbol es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera 11 de Oviedo, patrocina esta sección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos un lunes más, aquí en el mes de julio, bueno, pues a Juego de Dos, equipo y afición, el programa que habla, bueno, pues todos los lunes acerca del Real Oviedo, que ha presentado esta mañana la entidad azul. Bueno, pues su presidente ha presentado lo que es la nueva campaña de abonados, que tiene este spot. Pocas cosas hay más bonitas que un comienzo. Ese momento en el que miras de nuevo a los ojos al destino. Te prometes que te vaciarás en el camino. La ilusión va recorriendo cada palmo de tu cuerpo y sigue latiendo, como nunca, como siempre, pero con algo diferente. Y es entonces cuando tus valores, esos a los que juraste y cumpliste lealtad eterna, te saludan una vez más. Pero tienen una luz distinta, diferente, especial, porque en este año cero de tu querido viejo amigo, un nuevo capitán le vuelve a iluminar. Nada cambia, el oviedista permanece y cree. Sufre, sueña, insiste, exige y se entrega en el orgullo de su historia. El camino ya sabemos que no será fácil, pero vamos a por batalla. Y contigo, ganadora. Forza Oviedo. Con todo. Ante todo. Una campaña de abonados en las que se contempla un incremento del 25% en los precios de los abonos, si bien por pronto pago este incremento se queda en el 15%. Vamos a ofrecerles a continuación de forma íntegra todo lo que fue la rueda de prensa de presentación de la campaña de abonados. Bueno, pues ahí tendrán tremendamente claro en cuánto les va a salir el abono este año. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a su casa, el Estadio Carlos Tartiere. Para nosotros es un gusto hoy presentarles nuestra nueva campaña de abonados, con todo, ante todo, que ha sido el lema o la frase que hemos escogido para encabezar esta campaña. Agradecerle a toda la gente del club, aquí a Javi, a todo su equipo, a Jaime, a toda la gente que ha colaborado para llegar a este día. La verdad es que ha sido un esfuerzo importante en muchos sentidos que ya les explicaremos, pero bueno, queremos iniciar este evento presentándoles primero el video de la campaña. Gracias. Pocas cosas hay más bonitas que un comienzo. Ese momento en el que miras de nuevo a los ojos al destino, te prometes que te vaciarás en el camino. La ilusión va recorriendo cada palmo de tu cuerpo y sigue latiendo, como nunca, como siempre, pero con algo diferente. Y es entonces cuando tus valores, esos a los que juraste y cumpliste lealtad eterna, te saludan una vez más. Pero tienen una luz distinta, diferente, especial, porque en este año cero de tu querido viejo amigo, un nuevo capitán le vuelve a iluminar. Nada cambia, el oviedista permanece y cree, sufre, sueña, insiste, exige y se entrega en el orgullo de su historia. El camino ya sabemos que no será fácil, pero vamos a por batalla y contigo ganadora. Forza Oviedo, con todo, ante todo. Bueno, y bueno, no quisiera dejar, antes de empezar, de parte del Real Oviedo, darle el pésame a Swan por el fallecimiento de su abuelo. Lo sentimos mucho y estamos con ustedes, con toda tu familia.
Bueno, pues queremos comentarles que, bueno, hemos llegado al día de hoy. La verdad es que hemos trabajado muy arduamente, como ya se los había dicho. Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los frentes que corresponden a la institución. En el área deportiva estamos tratando de contar con una plantilla muy competitiva. Renovamos al míster, hemos obtenido antes de cerrar el torneo el 70% de la plantilla renovada. Hemos logrado sumar que se quede Víctor Camaraza, hemos sumado a Sebas Moyano, hemos sumado a Romario Ibarra y seguimos en la búsqueda de por lo menos 4 o 5 refuerzos más para el Real Oviedo. Hemos hecho cambios en el área de readaptación, en el área de nutrición. Estamos levantando la cancha tanto del Tartiere como del Requesón para contar con mejores instalaciones. Estamos trabajando en videomarcadores, U-televisiva, en megafonía, iluminación. Estamos trabajando en el proyecto de la nueva ciudad deportiva. Estamos trabajando en mejorar el staff y la estructura del Oviedo. Se han sumado muchas gentes muy profesionales a esta estructura para tratar de estar mejor cada día. Y bueno, indudablemente, pues esto cuesta dinero. Hemos llegado a la conclusión que también tenemos que ser empáticos con nuestra afición, con el momento que vive el país, con el momento que vive nuestra comunidad. Y la verdad es que a lo mejor la campaña tendría que tener un impacto económico más agresivo, pero la verdad es que tratamos siempre de ser empáticos. Este grupo, esta institución, el Grupo Pachuca, el licenciado Jesús, siempre son muy empáticos con su gente, que al final son los que siempre están. Los detalles de la campaña nos los dará ahorita Javier Álvarez, pero les quiero decir que el aumento de los abonos va a ser de un 25%, pero en las primeras 3 semanas, el que renueve en las primeras 3 semanas va a ser un aumento aproximadamente solamente del 15%. O sea, va a tener un beneficio el que renueve en las próximas 3 semanas, en lugar de que sea un 25%, aproximadamente será un 15%, y también con la posibilidad de poder tener un financiamiento bancario sin costo. Entonces, en estas 3 semanas pueden obtenerlo con un 15% y con un financiamiento. Entonces, pues yo creo que el 100% podría tener de los actuales abonados, podría renovar con el 15%. Y bueno, ya los detalles y los ejemplos se los dará ahorita Javi, y ya después pasaremos a sus preguntas que tengan. Gracias. Hola, muy buenas a todos. La campaña, con todo ante todo, ya visteis la pieza principal, y antes de entrar a desgranar todas las particularidades, queríamos mostraros en un adelanto de una auditoría de marca que hemos realizado en los últimos meses. Esto es una encuesta a nuestros abonados, y que hemos detectado, bueno, detectó la auditora Bauz, una auditora de Madrid, que realmente las mayores oportunidades, lo que más nos piden mejorar es en el desempeño deportivo, un poco a colación de lo que nos contaba el Martín, de mejorar el límite salarial y demás, y la experiencia del aficionado, que vemos dos partes de mejorar la experiencia del aficionado. Todas las mejoras del estadio, de megafonía, de los marcadores, de la iluminación, de la televisiva, y por la parte de mejora, que es una preocupación del grupo, de la mejora en sí de la gestión de la campaña de abonados. Precisamente por eso, y para mejorar los problemas que tuvimos la pasada temporada, este año, que es la primera temporada en cierto tiempo, que es con más estabilidad, sin restricciones COVID, sin ningún tipo de problemática añadida, vamos a sacar un pequeño call center con un número exclusivo para todas las dudas, para intentar ayudar a la gente a que renueve su abono. Vamos a sacar un número de WhatsApp que estará operativo en unos minutos, para también tener un poco más de cercanía, más allá de ir atendiendo también en redes sociales. Y un email exclusivo para resolver dudas de la campaña. Cuando hablamos un poco de la apuesta de mejorar esta experiencia de compra, que se basa casi todo en digitalización, no queremos dejar atrás a nadie. Ahora vamos a ir al calendario, pero antes de nada decir que en el momento que abramos a la oficina va a tener prioridad los mayores de 65 años, los abonados oro, los abonados plata y personas con necesidades especiales. No queremos que una persona que tenga un problema o que no se aclare o que no sepa o que no le hayamos logrado facilitar la renovación online, que tenga un problema. Y por esta parte el mensaje es doble, es de pedir a quien lo pueda hacer online que lo haga online, que es un minuto de reloj realmente, para dar prioridad un poco a la gente que se le puede complicar. Antes de entrar en el calendario en sí, este es un calendario de otras
pasadas temporadas, que es más o menos el ejemplo habitual, que iniciamos finales de julio y terminamos más o menos en San Mateo. Lo que hacemos este año básicamente es trasladamos mes y pico antes. Siempre empezamos la campaña de los últimos equipos y este año somos de los primeros. La campaña en sí empezará exclusivamente, la pre-campaña online empezará el día 19, hoy. Empezará en unos minutos, al acabar la rueda de prensa, a los pocos minutos. Va a estar una semana exclusivamente online y luego se abrirá en online y en presencial. Abrimos online primero porque la experiencia del día del Atlético de Madrid, pese a que siempre pensamos que igual nuestros abonados tenían una, por edad o por la manera de no haber tenido esta plataforma hasta entonces, no iba a funcionar, el primer día del Atlético de Madrid funcionó muy bien, tal vez por el partido que era, pero realmente si tenemos en cuenta porcentajes de otros equipos similares al nuestro, debería de funcionar bastante bien esta semana, digamos, inicial exclusiva, reforzando la atención al abonado. A partir de ahí, el día 11, se acaba el mejor precio que nos hablaba nuestro presidente, pausamos la campaña y iniciamos ya con los nuevos precios, las altas y renovaciones. Los primeros días, 12, 13, 14, 15 y 16 de julio, las altas solo serán online. El día 8 de agosto se liberarán los asientos de la gente que no ha renovado. No pierden su número ni su antigüedad, pero sí que perderían el asiento en caso de no haberlo hecho. El 9 y el 10 serían los cambios de asientos para la gente poder cambiar de asiento antes de iniciar liga, y a partir de ahí volverá la campaña a ser normal con las tarifas que estaban desde el inicio. La única particularidad es que los abonados oro y plata se les mantendría hasta septiembre su asiento, no lo perderían el día 8. Antes de pasar a los precios, para que quede bien claro, lo que incluiría el abono serían los partidos de liga regular, los partidos de Copa del Rey de igual o inferior categoría, exceptuando un posible derbi, que nos reservaríamos el derecho de ser día de club. Incluiría los partidos de liga del Real Oviedo femenino y todos los partidos de cantera del Real Oviedo y del Real Oviedo femenino. Y a su vez, el tradicional 10% de descuento en la tienda en determinados productos. Y ahora vamos a mostrar los precios, os los van a repartir para verlos bien, porque al final son tantas causísticas y zonas y demás que creo que lo mejor es para todos tenerlos en la mano. Hay unos precios, digamos, del lanzamiento del 19 a la primera fase y luego a partir del día 12. Lo más sencillo para todos creo que es, hemos sacado tres ejemplos, que no son ejemplos buscados expresamente, sino son tres ejemplos de las tres zonas más con mayor ocupación. Y son ejemplos reales. Julia, 36 años, abonada en Lángara. En la última temporada normal, antes del COVID y de todos los descuentos y todos los problemas que hemos tenido por las restricciones, pagó 350 euros. En 2023 y 2024, con el descuento de los 10 años de abonada, con el descuento de esperamos que lo haga en pre-campaña y habiendo sido abonada en época COVID, pagará 342 euros. Otro ejemplo, dado que además va a pagar más, Pablo, 30 años, abonado en el Fondo Norte, en la 19-20 pagó 199 euros. En la 2023-2024, si lo hace en pre-campaña, va a pagar 219 euros. O sea, un aumento de 20 euros en estas cuatro temporadas. Y otro ejemplo, tarifa. Y bueno, Pablo no tendría descuento COVID, simplemente, no tenía ningún tipo de descuento, más allá del de pre-campaña. Lino, 56 años, abonado en Herrerita. En la 19-20 pagó 380 euros y en 2023-24, con el descuento de antigüedad, porque tiene 40 y pico años de abonado, con el descuento de pre-campaña y con el descuento de haber sido abonado en la época COVID, va a pagar 351 euros. Hay ejemplos para todos los gustos. Hay algunos ejemplos más extremos para arriba y para abajo, pero son ejemplos reales de lo que se pagó en las últimas temporadas, en la última temporada que fue antes de la pandemia y de todos los problemas que hemos tenido. La última parte de la exposición habla del online. Literalmente cada persona que entra al portal abonados a los minutos de acabar la rueda de prensa va a tener directamente ya su precio definido si lo hace con la antelación. Hay un reajuste de categorías,
que es que sub 25, jubilado, especial y desempleado, que realmente había poco salto en euros entre ellas, se ajustan al precio de sub 25. Y por ejemplo, desempleado, como decía el precio, un poco por la sensibilidad ante el momento, bajaría en todas las zonas. Financiación. La tenemos online habilitada ya en unos minutos. Y hay, este año, como novedad, tenemos dos opciones, por si a alguien no le funcionara la que teníamos en su momento, que es con CaixaBank y con otra entidad financiera. Dependiendo de la persona y dependiendo de la zona, pues le podrá salir mejor una apuesta u otra. Si lo hacen estos días, pues se podrán acoger al descuento y podrán financiar a 3 meses, a 6, a 9. Independientemente de estas dos opciones, pagando con TPV en la renovación online, en la mayoría de bancos que hemos consultado nos han habilitado para poder fraccionar directamente, pero eso ya directamente con su banco, como cualquier otro recibo. Importante, los abonos domiciliados, que tenemos un buen porcentaje de ellos. Si no cambian de cuenta bancaria, ni quieren cambiar de sitio, ni quieren hacer nada, no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Se les enviará a casa como otros años o lo recogerán en los puntos que habilitemos, ya sea en estadio, en oficinas o en tienda, que los habilitaremos más adelante cuando se acerque un poco el inicio de la liga. Descuentos familiares. Los mantenemos tal y como estaban. Se mantiene el abono familiar, se mantiene el descuento extra en Tribuna Buenavista y se mantiene que sean mínimo 3 abonados por unidad familiar. Novedad. En el momento que renueven los abonados en este tramo inicial, tendrán la posibilidad de adquirir la camiseta. Al final detectamos que mucha gente compraba la camiseta básicamente sabiendo que era azul y del Real Oviedo. Haremos un acto exclusivo para la entrega de esta a estos abonados que quieran apostar desde el minuto 1 por adquirir la camiseta y no tener problemas de stock, poder irse con ella de vacaciones y todo lo que nos pedían otros años. Daremos los detalles más cuando se acerque un poco el final de esta precampaña. El abono Pro View lo retomamos el 19 de julio, dentro de un mes, y haremos una oferta especial para nuestros accionistas internacionales, que era una demanda que teníamos muy en mente. A su vez, se mantiene el abono no residente, con el que mantiene el número y la antigüedad de cualquier abonado que pueda probar que se ha trasladado de domicilio fuera de Asturias. A su vez, hemos mantenido reuniones con Aparo y con Fondo Norte y dentro de las peticiones del Aparo, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, mantenemos la ayuda para las líneas azules, mantenemos el abono peñista en las mismas condiciones que teníamos la pasada temporada y, a su vez, una petición que hicieron, vamos a aumentar el número de localidades asequibles, que básicamente la mayoría saldrán del aumento de la zona Aramo al retirar el anterior marcador. Con Fondo Norte, que también nos reunimos, hicieron unas peticiones especiales que estudiamos o estamos estudiando, pero ya podemos adelantar. Ellos quieren acortar los plazos para mantener la localidad. Lo que sería para un abonado normal en agosto, ellos lo quieren el 5 de julio. Son gente joven y seguramente lo puedan hacer bastante rápido. Estamos en estudio de la manera de aumentar la capacidad de la grada y ellos han pedido también una asistencia mínima para mantener el abono. No que alguien saque el abono ahí y no vaya, que es un poco para cumplir la función del Fondo Norte. En principio también se notificarán las condiciones, pero está aprobada. Y ahora vamos casi a la mayor novedad, esto de la petición de facilitar la renovación a la gente y de digitalizar el proceso en sí para evitar colas, que es una preocupación nuestra de la temporada pasada. Todos los abonados que tenemos en base de datos, que son 3/4 partes, unos 15.000 abonados, que los tenemos controlados, recibirán a lo largo de las próximas 24 o 48 horas, recibirán un SMS personalizado en el que pincharán y básicamente, revisando los datos personales y las condiciones de la temporada, pueden realizar la renovación. Es un minuto de reloj. Lo probamos todavía hace un rato y es lo más sencillo que hay en caso de que lo quieran pagar con tarjeta.
eligen cómo lo quieren, si lo quieren digital, si lo quieren recibir en el domicilio o si lo quieren recibir en las recoger en las oficinas o en los puntos que habilitemos rápidos para recoger el abono físico. Que el abono físico se mantiene, nadie se preocupe, que todo el mundo va a poder seguir coleccionando su abono. Básicamente es eso, recibir, controlar, pagar. Y si quieren la camiseta, pagar la camiseta, que se aumenta. Una TPV, una pasarela de pago, todo normal. En caso del... porque realmente son pocos que quieran cambiar el IBAN o que quieran financiar, simplemente ahí en un clic lo tendrán para activar esas opciones. Eligen la entidad con la que quieren financiar o eligen para introducir el IBAN, hacen la firma del papel SEPA y estaría completado. Y otra novedad de todo este proceso de digitalización es que una petición que hemos recibido una y otra vez es el típico caso de una familia con dos niños, por ejemplo, para poder realizar todo el trámite de una vez. Es decir, una madre, un padre con dos hijos pueden hacerlo de una vez. Simplemente añaden los abonos, teniendo los abonos a mano, con los datos, introduciéndolos, haces una agrupación y puedes financiar, puedes renovar, puedes pagar con tarjeta, puedes domiciliarlos a todos de una única vez. No hace falta entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Sí, bueno, como te repetía, la verdad es que aparte de que el mismo costo de vida ha subido muchísimo, todo sube, las inversiones que está haciendo el club, como te repito, en la renovación del estadio, en todo el proyecto que viene a la ciudad deportiva, en la conformación de la plantilla, en la conformación de la estructura Real Oviedo, porque acuérdense que esto no nada más es cuestión de deportiva, también en las oficinas estamos robusteciendo el área comercial, el área digital, en todas las verticales que la liga nos pide, ya tenemos un profesional a cargo de cada una de ellas. Y bueno, una serie de cosas que, digo, la renovación por primera vez desde hace mucho tiempo de nuestro entrenador por 2 años, al final todo va sumando y realmente créanme que el 15% que estamos hablando, si lo hacen en las primeras 3 semanas y con la posibilidad de financiar, la verdad es que esta propiedad está siendo muy empática con la afición, muy, y hemos trabajado muy arduamente con el área comercial y con todo para que el impacto de esta campaña sea el 15% y no fuera mucho más, 15 o 25 de acuerdo a cuando lo vayan a renovar, pero realmente tendría que ser más elevada, pero hemos trabajado mucho por abatirla, por compensarla de otra forma o con otros ingresos. Y bueno, pero pues al final estamos pidiendo también el apoyo de nuestra afición, que nos entienda, y la verdad yo creo que es bastante empática el aumento. Martín, no sé si habéis hecho cálculos, es decir, en las previsiones que maneja el club, y no sé si tenéis el dato por aquí o si no, ¿cómo acabó el año pasado de número de abonados el club y de dónde ponéis el techo, dónde queréis o dónde os gustaría llegar y sobre todo eso, cuánto esperáis que pueda repercutir en ingresos esta campaña? Sí, mira, el torneo que acaba de terminar cerramos con 20.000 y piquito de abonados, 20.300, por ahí el número exacto, no me acuerdo. Pero bueno, la idea siempre es querer rebasar eso, porque al final esta propiedad, este es nuestro año cero, se puede decir. El año pasado llegamos con esto arrancado, con muchas decisiones ya tomadas, y bueno, ahora que estamos haciendo la gestión de cero, pues la verdad es que tenemos mucha ilusión de que la gente nos acompañe, de que la gente responda. Sabemos que el momento económico de la comunidad y del país y del mundo en general no es el mejor, pero por eso hemos tratado de acercarle un precio no tan elevado, una posibilidad de financiar, y bueno, la ilusión es superar ese número. Nosotros queremos superar ese número de abonados, porque al final podemos tener muchas cosas, pero al final lo que más nos motiva es tener a nuestra afición en el Tartiere. La afición del Oviedo estando en el Tartiere le da un plus impresionante al equipo, y eso también ayuda a que la pelotita entre, como dicen aquí. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas. Todos estos años se ha demostrado que el Oviedo no tiene un problema de número de abonados, la gente se abona. Si hay un problema de asistencia al estadio, ¿eso lo habéis discutido, lo habéis valorado y habéis encontrado una solución para que no se queden, entre comillas, en casa 7.000, 8.000 abonados cada partido? Sí, ahí tienes razón, porque tenemos 20.000 abonados, pero realmente las asistencias al estadio mejor andamos en 13, 14 promedio. Estamos trabajando en todo un plan aquí con el área de comunicación, de mercadotecnia, a ver cómo podemos hacer que los abonados que no vienen vengan, que la afición se sume,
estamos en muchas cosas trabajando para poder sumar y poder tener el beneficio que todos queremos. Si es cierto eso, también es una dificultad que muchos abonados del Oviedo lo hacen por un sentimiento y que a lo mejor ni siquiera viven aquí, o a lo mejor están en otras partes de España o en otras partes y no tienen la posibilidad de estar aquí en todos los partidos. Pero bueno, también estamos trabajando y en su momento les diremos qué estrategias vamos a tomar al respecto, pero bueno, también tenemos el foco en eso. Sí, Martín. Comentaba antes Javier el tema de que la afición lo que pide es una mejora deportiva, ¿no? Hablabas antes de 4 o 5 fichajes, si no recuerdo mal. ¿Cómo están las gestiones? No sé si tenéis algo ya encaminado, cerrado. ¿Cómo está la cuestión de los fichajes? No, sí. Bueno, pues que trabajando estamos. O sea, no es un misterio decir que lo que más nos surge es el portero, porque al día de hoy tenemos la lesión de Brad y no tenemos un portero, ¿no? Entonces estamos trabajando muy intensamente estos días, tanto Agustín como Roberto están muy metidos en eso, esperemos que esta semana podamos tener noticias al respecto en la portería, y estamos trabajando también en otras posiciones. No es que no urjan, al final nosotros quisiéramos empezar nuestra pretemporada con la mayor cantidad de la plantilla conformada, pero como se mueven aquí los mercados y los tiempos, también al final siempre se suma 1 o 2 refuerzos. Entonces yo creo que el 90% del plantel tiene que estar conformado para el día 6 de julio, que es el día que reporta el equipo para la pretemporada, y por ahí quedarán pendientes 1 o 2 fichajes para después. Martín, yo por poner un nombre encima de la mesa, Raúl Moro, que ha salido en todos los lados la intención del Oviedo de renovar la cesión, si hay alguna novedad al respecto con la Lazio y con el chaval, claro. Quisiera decirte otra cosa, pero no, todavía no. La verdad es que tanto Raúl Moro como nosotros estamos encantados de que él esté aquí, y en la Lazio ahorita hay un problema de que se quedaron sin director deportivo. Entonces ahí hay como un vacío en lo que nombran al nuevo, entonces ahí hay como un vacío en esa posición, entonces eso ha atrasado la toma de decisión por parte de ellos, pero pues nosotros estamos encantados de que él siga, él está feliz en la ciudad, está feliz con el equipo y ojalá se pueda concretar que se quede. Bueno, pues después de la rueda de prensa que tenía lugar hoy en el Carlos Tartieren, nos vamos a publicidad y a la vuelta tertulia, en esta ocasión con veteranos del Real Oviedo. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Calderu. 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Calderu ha patrocinado esta sección. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Bueno, pues vamos ya con lo que es la tertulia, en este caso de veteranos del Real Oviedo. ¿Con quiénes contamos en esta ocasión? Bueno, pues vamos a presentarles, comienzo por este lado. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido en la reincorporación. Gracias, Juan. Todo bien, de momento. Genial, perfecto. Por el otro lado, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Balán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Comienzo precisamente por Balán porque está de enhorabuena, centenario de un equipo del Concejo de Oviedo tan emblemático como es el Real Juvencia de Trubia, que además, bueno, pues ha servido mientras que llegaban y nos sentábamos y esto, bueno, pues le han hecho entrega a Balán, le ha hecho entrega a Luis Carlos de esta camiseta del Real Juvencia. Balán, sí, que sí. 100 años no es nada. 100 años no es nada y es mucho a la vez, sí. ¿No? Es muchísimo, es toda la vida de una persona muy longeva, ¿no? O sea, que no todo el mundo llega a los 100 años. A nosotros nos dio de lleno, nos coincide con el mandato y nos obligaba a hacer un acto un tanto coherente, pero a la vez que tenga calidad y nivel para lo que supone, ¿no?
Hemos diseñado, hemos nombrado una comisión del centenario en el cual hay un presidente que es Valentín, que es el autor de varios libros de Trubia y Juvencia, era el ideal por la información que porta y por lo que él sabe gestionar. Y siguiendo un poco las directrices de la información de Valentín, y luego digamos que todo es made in Trubia, porque dos chavales de Trubia, que son Iván y Toñito, son los encargados de hacer la grabación, y salió genial. Y todo se ha gestionado allí, en el campo, ¿no? en nuestro local social, donde hemos mantenido unas reuniones con donde había pues 12 personas dando ideas y dándole forma, y lógicamente es algo que nunca hiciste y que siempre tienes miedo que salga mal, pero después de haber visto la respuesta de la gente y lo que ha salido en sí del vídeo y todo lo que ha repercutido, creemos que hicimos un buen trabajo con muy pocos recursos, pero con mucha ilusión, y estamos muy contentos. Perfecto, entonces sí te voy a invitar, Balán, a que el próximo lunes vengas a Multideporte Oviedo con Pablo Sánchez y habléis largo y tendido acerca, pues acepto la invitación, acerca del Juvencia, en este caso. Después hablamos y te pongo con Pablo. Bueno, Luis Carlos, Tomás, Balán, vamos a comenzar por el principio, que es por donde hay que comenzar todo. La noticia hoy es la subida o la presentación de la campaña de abonos, que lleva una subida del 25%, aunque aquí, como en las multas, pronto pago el 15%. ¿Qué les parece esto? Bueno, pues, digo, nada, perdóname, Juan, nada más dar las gracias a Antonio por el detalle conmigo. Yo soy de Trubia, nací allí, aunque nunca llegué a jugar, jugué en la Trubia Campista, pero ya desde pequeñín jugué en el Oviedo y nunca llegué a jugar en el Juvencia, pero colaboro con ellos modestamente en lo que puedo, en el patrocinio, y le agradezco este detalle y lo bien, el éxito que han tenido con todo el trabajo que han hecho, ¿no? Que representa al equipo de más longevo del Concejo de Oviedo, ¿no? El primero que se fundó. Pues eso, lo dicho, gracias a él y a todos los que participaron o están participando del Juvencia en llevarlo día a día, que es una tarea difícil. Ojalá que pronto tengan un nuevo campo, que es para lo que están trabajando con el ayuntamiento, que se lo merecen, y ojalá que se lleve a cabo de verdad. Respecto a los a la campaña que es la pregunta, pues algo que está, creo que está muy bien hecho, es el que a estas alturas ya tengamos una campaña de abonados, ¿no? Que otros años siempre llegábamos casi a final de verano, casi te empezaba la liga y todavía no tenías claro cuál era la campaña. Hay mucha gente que se implicó en el trabajo, han pedido también colaboración a empresas, han hecho movimiento pues, con la idea de que no fuese muy, muy costosa para el abonado. Lo que pasa es que yo no comparto del todo esa política de querer que el socio se haga cargo de parte de, o sea, de los que son incrementos, ¿no? Porque yo te digo por qué, porque yo en mi empresa yo prefiero tener muchas ventas menudeo que no una venta mayor a menos gente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que yo, a mí me gustaría tener un campo con 25.000 abonados, aunque tuvieses que bajar los precios, que incrementar los precios, que eso yo creo que te va a reducir el número de abonados, ojalá me equivoque, pero bueno, ellos se tienen que dar cuenta de que cuando hicieron todas las promociones al principio de temporada, si había 15.000 o 16.000 o 17, cada vez que hacen una promoción sumamos abonados. Uh-huh. Cada vez que beneficias o facilitas el acceso a un abono, yo creo que se incrementa. No obstante, yo te digo que lo que sí me parece un acierto importante es, a estas alturas, ya saber lo que tienes, también premiar el pronto pago. Son maneras que intentas, de cierto modo, pues facilitar o agradar al socio, ¿no? Claro. Tomás, Balán, ¿suben los precios? ¿Sube todo? A ver, normalmente en el fútbol siempre sube todo. Sí. Nunca piensan, como ha dicho Luis, de buscar más gente y más barato. Normalmente siempre suben todo y siempre hay una excusa muy, muy motivadora. Que queremos subir y que hay que pagar jugadores y que no sé qué. A ver, al final un club es una empresa. Y como empresas lo miran, mirar los números y que cuadren. En ese sentido, está claro que yo creo que va a repercutir un poco porque, a ver, ya era caro y 25% es... A ver, a una persona a lo mejor, bueno, puede aguantarle, pero una familia de tres o cuatro es mucho dinero. Bueno, yo en la misma línea que ellos. La verdad es que me imagino que ahora este año tuvieron tiempo bastante para tomar bastantes decisiones por lo bien que se dio la segunda vuelta, ¿no? Yo pienso que
están construyendo un proyecto y ese proyecto lógicamente les está costando más dinero. Uh-huh. Y lógicamente una de las inyecciones es el abonado. Yo pienso que efectivamente es muchísimo, el 20% es mucho, mucho dinero. La respuesta la van a dar los aficionados. Lógicamente estamos en un momento delicado de la economía, sabemos todos lo que ocurre y esto seguramente que trae efectos negativos en cuanto a número de abonados. Uh-huh. Me imagino que ellos valorarían que va a traer efectos positivos en cuanto a recaudación. Supongo que estará basado en eso, porque si no sería un fracaso, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de lo que es el fútbol, de lo que es los jugadores sobre el terreno de juego. Vamos a ver, se cierra la temporada, o se cerró la temporada hace unos días. ¿Qué balance hacen de una temporada con dientes de sierra, con montaña rusa, con sobresaltos y al final con un final, yo no sé si feliz o donde, no lo sé? Comenzamos por Luis Castro. Sí, bueno, yo creo que nos dimos todos por satisfechos con el final, porque la situación se torció y cuando la situación se tuerce es difícil sacarla adelante y la sacamos con holgura, ¿no? Al principio, bueno, en la jornada 3 estábamos en puestos de playoff, ¿no? Porque habíamos hecho 6 puntos de 9 a pesar de perder el primer partido. El equipo con Álvaro mejoró en cuanto a resultados a las primeras de cambio. Luego tuvo una racha en la que volvimos a entrar en mala dinámica y al final pues acabamos en una línea pues muy positiva en cuanto a resultados, mejorando un poquitín también la imagen de juego, ¿no? Cuando empezamos a jugar sin dos puntas, con un solo punta y con Sergio Enrich arriba, además que estuvo muy acertado. Y el equipo pues por lo menos dejó un buen sabor de boca, lo que permitió también la confianza y la continuidad de Álvaro. Creo que todo esto lleva, igual que ya están trabajando en fichajes y tal, yo creo que se están haciendo las cosas para dar un poquitín de continuidad a un proyecto con una idea y todas las, o sea, todo tiene que ser a largo plazo, ¿no? Las planificaciones de una temporada para otra o en meses está claro que no funcionan y esperemos que, bueno, que esta línea que el equipo está cogiendo que tenga continuidad. Y construyendo un proyecto, Tomás, decía Balán, ¿todo eso, como dice Luis Carlos, requiere tiempo? Sí, claro. A ver, todo empresa que quiera ir bien tiene que hacer unos buenos pilares y sobre esos pilares ir trabajando y ir creciendo. ¿Pero qué balance haces de la temporada que finalizó? A ver, personalmente un aprobado. A ver, el inicio fue un poco decepcionante, después hemos estado con muchas alternativas arriba y abajo, nos hemos hundido, hemos salido, pero a mí no me gustaba el juego, se habló personalmente, ¿eh? Y bueno, yo creo que tuvimos fortuna y nos libramos bien, pero tuvimos mucha suerte, mucha, mucha suerte. O sea, los partidos, ganar 1-0 tirando la puerta dos veces o tres... O media. Es muy difícil. O sea, y nosotros tuvimos la fortuna, los 5 primeros partidos, de ganar. Uh-huh. Cuando a continuación llegamos a la racha de esos 5 partidos, 6 partidos que no ganamos, porque era muy difícil. Claro, claro. Y el día del Sporting, por ejemplo, se tiró a puerta el penalti. Sí. Nada más. El día del Sporting en casa. Bueno, pero a ver, esos partidos más o menos son muy disputados y entonces, bueno, ahí se permite todo. O sea, ahí lo que importa es el resultado. Uh-huh. Y después, al final, hemos estado mejor porque ha aparecido un señor que se llama Camarasa, que nos ha dado un poco de alegría. Uh-huh. Pero nada más. Claro. Balán, balance de la temporada. Sí, bueno, vamos más o menos lo mismo. Yo comparo la temporada del Oviedo como antes, cuando vivíamos en los pueblos y marchaba la luz, ¿no? Yo creo que al Oviedo se le marchó la luz este año varias veces. Y sí, lógicamente hubo momentos en que se marchó la luz y no veíamos lo que iba a llegar, ¿no? Tardaba mucho en llegar la luz. Lógicamente, efectivamente, de los dientes de sierra ahí están. Lo mal que se hizo, digamos, en una fase de la temporada, no te hizo tanto daño que no te sirvió para nada todo lo bueno que cogiste al final de temporada, y eso es que se hicieron muy malas cosas al principio, o se sacaron muy malos resultados, no digo que se hayan hecho malas cosas, digo que se han sacado malos resultados, ¿no?
Y satisfacción porque hemos estado en el alero, o sea, en el precipicio, y efectivamente estábamos mirando, echando números de abajo para que no ganaran los que estaban ahí, agarrándonos por abajo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que dejamos de pasarlo mal, y eso fue una satisfacción lógicamente incompleta, porque es una satisfacción, es un final medio feliz, pero al final satisfechos, porque la temporada nos hizo sufrir y nos hizo pasarlo mal. Entonces, uh-huh, bueno, pues Cervera trajo resultados, efectivamente, como dice Tomás, sacrificando el buen fútbol, que sí, se intentó cuando sí, ya estábamos salvados, algo que ya habíamos comentado ya aquí en otro programa, sí, se intentó, y la entrada de este chaval, Camaras, efectivamente se vio ya cositas distintas, y bueno, pues dar por satisfechos porque pudo haber sido peor. Voy a comenzar por Tomás. Sí, perdón, que iba a señalar. Yo tuvimos suerte porque cuando tuvimos la bajada con Cervera, esos partidos seguidos, los de abajo perdían. Perdían también, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Voy a comenzar por Tomás esta pregunta porque le conoce personalmente. La continuidad de Álvaro Cervera estuvo en entredicho. El máximo dueño de los azules, cuando estuvo en Oviedo con aquello el Salón de la Fama, dijo, bueno, a mí me gusta un fútbol más ofensivo, me gustaría marcar más de un gol, me gusta tirar más a puerta, me gusta tener más el balón. Y aquello era como una preparatoria, con lo cual no me gusta lo que hay. Sin embargo, luego los resultados parece que le convencieron y optaron por renovarle. ¿Acierta el Oviedo renovando? A ver, yo creo que acierta renovándole. Otra cosa es la duración que va a tener. O sea, yo no sé si el presidente va a aguantar el no jugar, el no ganar, el no... No lo sé. Él cuando vino de eso soltó muchas cosas, el presidente. Sí, sí. Y bueno, todo parecía ser que no iba a ser. Que iba a ser que no. Está claro que ahora mismo han apostado por Álvaro, conoce el equipo, van a traer los jugadores que él quiere, para posiciones que él quiere, y están apostando por él. El aguante de un club, es que el fútbol ha cambiado tanto que, vamos... Entonces, sí, de hecho. Claro. Luis Carlos, ¿le han dado las llaves al señor Cervera? ¿Le han dicho, traemos lo que tú quieras, jugamos como tú quieras, hacemos lo que tú quieras? Bueno, yo creo que tanto Álvaro como la Secretaría Técnica o tal están bastante en sintonía, ¿no? Creen que esa es la línea a seguir. Yo, valorando lo que es la temporada de que acaba, es evidente que había cinco equipos que estaban... eran por plantilla, por presupuesto, por todo, que son los cinco primeros, eran superiores, sí, a nosotros, pero el Albacete, que era un recién ascendido, se metió delante de nosotros, y el Andorra, que era un recién ascendido, se metió delante de nosotros con unas propuestas antagónicas a la nuestra, sí, ¿no? Totalmente. O sea, es algo que, es decir, nosotros, yo lo que aspiraría, por ejemplo, este año, pues hubiese aspirado a estar en el sitio donde está el Albacete, ¿no? Y el año que viene, pues vamos a estar en la misma dinámica. El año que viene sigue quedando el Alavés y el Eibar, el Levante y el Eibar, que sí, son dos estructuras que están y equipos por encima de nosotros ahora mismo, más los tres que descienden, o sea, Valladolid, Español y Elche, ya son cinco equipos que nosotros, pues, nos permitiría, pues acercarnos a esa sexta, sí, plaza, ¿no? Que sea la forma de Álvaro, que, pues, oye, él ha demostrado que esa fórmula funciona y tiene éxito. Que luego en el campo, claro, la clave es como todo, como en Cádiz cuando se mantuvo 7 años, cuando empezó a perder y se empezó a dudar de que el fútbol no daba resultados, porque todo esto está muy bien cuando consigue resultados. Sí. Al final lo que la gente y todos queremos es ganar, jugar lo mejor que se pueda, evidentemente, pero si no, ganar. Si no estás jugando bien, aunque, no sé, vas al campo, pagas por un espectáculo y el espectáculo es más o menos... Supongo que ahora al subir el abono será también mejor el espectáculo, sí, digo yo, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Pero, sí, pero que si el espectáculo no se da, si el fútbol no llega, pero no llegan los resultados, ahí es cuando, claro, se puede a lo mejor a la gente poner nerviosa, ¿no? Mientras el equipo vaya ganando y vaya compitiendo y vaya haciendo las cosas con coherencia, yo creo que esto puede salir adelante. A Álvaro le dieron las llaves. Se está fichando, en teoría, jugadores
Para jugar a lo que él quiere. Perfil que de lo que él quiere, pero en un principio, pues la propiedad no tiene la plantilla del Real Oviedo, tiene tres o cuatro plantillas y lo están haciendo un poco con jugadores de que están bajo su mando, sí, ¿no? Como son propiedad de Pachuca, ¿no? Es el primer paso. Ahora tienes que pensar que en el club no son 20 jugadores, hay 60 o 70 que están bajo el dominio de Pachuca, y igual que ahora te mueven a Borja a México, pues hablaremos te traen de eso ahora, aquí sí. a otro jugador. Intentando buscar eso, los perfiles que quiere Álvaro, ¿no? La idea de Álvaro sería contraproducente, o sea, no tendría sentido renovar a Álvaro y no fichar a lo que él quiere, ¿no? Yo creo que eso es coherente lo que están haciendo. Y Balán, se queda Cervera, sí, bien. Bueno, yo creo que es una cuestión de justicia, ¿no? Yo creo que es una cuestión de darle lo justo, lo que se ganó, ¿no? Porque en principio él vino a esto, a salvar a Oviedo, porque todos sabemos la situación como estaba en aquel momento. Y él, lógicamente, impuso su criterio. Yo pienso que están construyendo el proyecto, que están construyendo un consensuado, ¿no? Mismamente el cuerpo técnico del Oviedo y él dicen, bueno, hay que ganar, pero tenemos que hacer más cosas, porque efectivamente hiciste tu trabajo, pero queremos que el año que viene haya un poco más de espectáculo, que la gente no salga del Tartiere aburrida. Y yo pienso que está en la línea. Él tiene que hacer caso del club, porque ahora él tiene que hacer caso del club. Si cuando llegó tuvo que el club hacer caso de él y decirle, este es mi sistema, esta es mi forma de jugar, y yo voy para el Oviedo, pero me tenéis que dejar jugar así, yo a Marrategui, yo a no encajar, y yo posiblemente gane un partido 1-0 y el siguiente 0-0 y estaremos así a lo mejor lo que reste de temporada. Y lo han admitido. Entonces, por lo tanto, ahora yo creo que él no pone esas condiciones tan cerradas de decir, bueno, pues vamos a hacer un poco lo que sea correcto, ¿no? Hay tiempo para hacerlo. Por lo tanto, pues de ahí deriva todo, ¿no? Deriva el sobrecoste, porque gente para defender yo supongo que serán más baratos. Me imagino que los caros son los que construyen y los que generan y los que... Y los que marcan. El gol se paga, ¿no? Por lo tanto, por ahí ese incremento es de... Es que además que los que defienden ya los tienes, porque tienes una estructura defensiva bastante consolidada, todos los jugadores, incluso en plantilla, que no solo el equipo titular, también los jugadores que son menos habituales son jugadores consolidados en la categoría y de muy buen nivel. Entonces, claro, es evidente que lo que tienes que reforzar es lo que no tienes. A ver, ahora mismo está muy claro que necesita un medio centro. Sí, hablaremos de lo que necesita. Parte de atrás también y adelante. Pero quiero recordarles unas declaraciones del señor Cervera, donde dijo hace meses que nadie espere el año que viene, o sea, la temporada que empieza, estar tercero sí jugando bien, porque eso conmigo no. Esto a algunas personas le sonó como aquella frase, o similar a aquella frase de Juan de Ramos de con este equipo yo no puedo ganar en el Nou Camp. Quiero decir, si el Oviedo no puede jugar bien y andar por la parte alta de la tabla, ¿quién puede? Bueno, vamos a ver, la propuesta, igual que pasó este año, ¿no? La propuesta es difícil jugar mejor si los jugadores de buen pie no juegan, ¿entiendes? Entonces, cuando se empezaron a poner, jugaron. Sí, claro, sí, pero que si no les pones habitualmente o no es el tipo del perfil de jugador que tú quieres, es difícil. Está claro que él sabe que hay que hacer un poco más para incluso para ganar partidos, ¿no? No puedes cada vez que tienes el balón regalarla o no puedes, pero bueno, un equipo, el único equipo de los que, porque hablamos de los que ascendieron y los que quedaron por delante de nosotros, el equipo que era más parecido a nosotros era el Alavés y al final sí subió, jugando muy parecido a nosotros, generando muy pocas ocasiones de gol, encajando poco y bueno, con jugadores de buen nivel. Jugadores alguno de primera división, ¿no? Entonces, yo creo que él tiene esa idea y esa es la propuesta que vamos a ver, no esperemos otra. Bueno, si está claro que... Ahora ha cambiado un poquito. Bueno, ahora, yo creo que ahora él llegó con unas circunstancias y dijo, yo así me salgo, pero ahora ya empieza de cero y se le va a exigir más. O sea, yo le exijo más. A mí no me vale el dos tiros a puerta y no, yo no quiero eso. No, bueno, es que sabes que eso no te lo va a dar tampoco para un objetivo mayor, Tommy. Si tiras una vez o dos a puerta en un partido, el objetivo mayor no llega. La salvación o hacer 50 puntos te va a llegar a lo mejor con andando, eso. Andando en lo que dice Tomás un poco, yo recuerdo lunes de leer el periódico, en las ruedas de prensa se resaltaban las aproximaciones. Tuvimos aproximaciones. Aproximaciones eran centros al área, porque no había ni tiros. Y fue la primera vez donde yo vi el concepto en fútbol aproximaciones.
No eran ocasiones. Bueno, yo creo que el equipo, cuando él llegó, encorsetó el equipo de una forma que lo que pretendía era que la gente se activase defensivamente. Uh-huh. Lo demás, dejarlo un poco a la deriva, ¿no? No dejaba iniciativa. Los jugadores, lógicamente, un jugador desequilibrante es el jugador que toma iniciativas, que uh-huh. se atreve, que la pierde una vez, pero resulta que de otras tres sí. crea peligro, ¿no? Como Borja y tal. Entonces, yo creo que él en principio llegó y lo tenía muy claro. Dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos, yo tengo que sacar carbón, pero tengo que sacar carbón a base de picar y picar y picar, uh-huh. porque no tenía margen casi de perder. O sea, otros dos partidos que perdíamos y nos metíamos en el pozo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, él encorsetó el equipo y lo hizo rocoso y metió hormigón para decir, yo la puerta, vamos, la quiero a cero. Y la puerta la quiero a cero. Mm. Lo demás ya llegará. Y esa fue la táctica que le sirvió, ¿no? Está claro que cuando llegó unas circunstancias diferentes y lo veo correcto. O sea, yo juego con esto, a ver, con personas que juegan mucho al fútbol, Borja, lo he dicho. Sí. Y dime otro. Bueno, claro, a ver. Salió la última este chaval. Claro. No, pero te digo que en el sentido es. A ver, él lo que no quería de la gente que perdiese el balón en el medio del campo. Sí, en zonas. Punto. Sí, sí, es que tienes que saber en qué zonas. Claro. Y lo mismo lo dice entonces, ahora, ¿no? Entonces, como no quiero, no juegas. O sea, o me corres o no. Sí, sí, o no. Sí. Uh-huh. Que sí, yo sí. No entiendo que tú vengas de una situación complicada y hagas eso, lo haces correcto. Pero ahora de cero, que empezamos de cero, que ya sabemos lo que hemos visto y ahora empiezo de cero queremos un poco más. Hay que seguir un poco más. Vuelvo a empezar por Tomás, voy con Balán y Luis Carlos. ¿Se entiende la marcha de Borja? Vamos a ver, en rueda de prensa el club dice, ha sido decisión de la propiedad. Creo que a nadie se le escapa que no ha sido decisión de la propiedad. Yo pensé que si iban a ir los dos Borjas. Uno a lo mejor no quiso. Entonces, si uno no quiso, el otro podría haber dicho tampoco no quiero ir. Por ¿no? ahora está ahí, y está citado para el día 1. A ver, lo que está claro es que a Borja no le gusta, tampoco te puede ver, hablar siempre así un poco de. Para ver a un jugador, le tienes que ver los dos días, entrenar y cómo actúa, su actitud y su uh-huh. historia. Está claro que a Borja no le cuadraba y no le ponía. Entonces, lo puso cuando el equipo reaccionó, ¿eh? No, lo puso sí, cuando sí. se lesionó a un señor. Sí, sí, sí. Que se llama Jimmy. Sí. Y ahí vino. Afortunadamente él jugó, lo hizo bien, corrió, peleó y lo hizo bien. Y ahí vino la reacción. Y vino un poco de reacción. Y en el momento que se salvó, volvió al banquillo. Correcto. Pero bueno, después. Blanco y botella. Después nos engañó y nos metió Camarasa, entonces callamos un poco la boca. Pero a ver, Tomás, como hombre de fútbol, y luego pregunto a Balán y a Luis Carlos. ¿Es comprensible el considerado como uno de los mejores jugadores de la categoría que se vaya para un retiro dorado en México, a ver, con 28 años? Yo creo que estaba un poco muy valorado. Es muy buen futbolista, muy intermitente, y es una lástima. Como la mayor parte de los buenos futbolistas. Y es una lástima. Es una lástima porque, a ver, el Oviedo no tiene tantos jugadores de ese nivel, ¿entiendes? Entonces, lo normal, siempre hemos peleado que el equipo tiene que ser un equipo más Borja, uh-huh. y resulta que es un equipo menos Borja. A ver, yo. Son decisiones. Entiendo a Borja si se ha ido porque sabe que no va a jugar con él. O no está a gusto con él. Uh-huh, o sea, uh-huh. Y el otro, bueno. Luis Carlos, la marcha de Borja. Pues sí, yo creo que está muy claro lo que dice Balán, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de Ricky, por el del que uh-huh. no quisieron contar con él, e incluso se fue cedido al Burgos, y Calero hace poco dijo, pues mira, me arrepiento de no haber confiado sí. en este chaval y no haber darle más oportunidades. Cuando las tiene, cumple, pero y sobradamente, acaba de renovar por el Albacete sí, sí. otros 3 años. Después de una muy buena temporada. Claro, y es un jugador muy importante y es de un perfil distinto a lo que tenemos. Yo Borja, vamos a ver, Borja lo tendría siempre, ¿por qué? Porque es diferente. Te aporta algo que el resto de la plantilla no tiene. Es el diferente, es el que tiene buen pie, el que te puede definir. Ahora, con Álvaro, esta temporada hizo una asistencia y un gol. Los números dicen que él no está acertado por lo que sea, por las lesiones, la temporada que se le dio, que la verdad es que tuvo, bueno,
Cuando empiezas mal, uh-huh, es muy difícil, sí, enderezar la situación, y no le salió la cosa bien. Luego, por el sistema, por la, no sé, ni en el medio se encontró bien, ni en banda era el jugador que nos tenía acostumbrados, no encontró una continuidad, y pues, yo entiendo la situación. Si el jugador, me parece muy joven para marchar a México, como uh-huh, dices, tu retiro dorado, yo creo que tendría fútbol, pero si es... también me cuesta el trabajo de pensar que no tenga una oferta, todo lo que nosotros lo valoramos, que no se le valore en el resto de España, ¿no? Porque si dicen que es el mejor jugador de la categoría, hostia, pues hay muchos equipos en la categoría. Yo, por ejemplo, ahora mismo Javi Muñoz, que me parecía un, sí, jugador muy interesante, sí, para, sí, nosotros, de Eibar, acaba de fichar por Las Palmas para jugar en primera. Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, el resto del fútbol español no puede estar equivocado tampoco. Alguien tendría que decir, oye, hostia, que nos interesa este futbolista, que nos interesaba el año pasado también para jugar en primera, que nos interesa, uh-huh, si aquí no va a continuar, pues a lo mejor era una buena solución para él también, ¿no? Que no, yo creo que el fútbol mexicano, no lo sé, el que, ¿cómo se puede encontrar él allí? ¿Cómo puede funcionar? No sé. Cierro el tema Borja con Balán. Bueno, yo soy borjista, o sea, yo quiero a Borja en mi equipo, ¿no? Yo soy de ese tipo de jugadores, ese tipo de desequilibrante, soy un jugador distinto, atrevido, con soluciones imprevistas. Yo creo que algo ven que nosotros no vemos, ¿no? Algo se ve el día a día en él que no gusta, ¿no? ¿Mm? No sé si la implicación entrenando o el comportamiento en el grupo, no lo sé, pero estoy seguro de que esta decisión no simplemente valoran su rendimiento, yo creo que valoran algo más, ¿no? Algo su implicación o su actitud o algo. Yo creo que el irse a México para él ha buscado una salida. Seguramente que si le dan a elegir irse a México o irse a un equipo español, se quedaría aquí, uh-huh, porque lo veo más adecuado, porque es un cambio brutal por muchas razones, ¿no? La altura, el clima, la categoría, aunque vaya allí a una primera división, yo creo que ahí el nivel es bastante menos, pero yo creo que allí sí que seguramente que le va a ir bien, seguramente que va a cambiar el chip y va a dedicarse íntegramente a ser futbolista, a no perder ni un ápice, y bueno, yo le deseo que le vaya bien y que pueda regresar al Oviedo, de verdad. Pero Balán, yo, con todos mis respetos, yo lo de ¿será que a lo mejor no entrena o será que a lo mejor el grupo? Eso es lo manido de algo haría. Quiero decir, estamos justificando. Quiero decir, yo puedo decir, Tomás es muy buen jugador, no lo ponen. Algo hará. No lo ponen porque al tipo que lo tiene que poner no le da la gana de ponerlo. Sí, mira, se discutió en su momento que se iba a marchar, ¿no? Sí. Un momento que se iba a marchar y no sé qué. Y alguien, no sé si acertadamente, dijo... si al final no había tanto interés por nadie por ficharlo, o sea, si hubiese mucho interés real, lo hubiesen llevado. Lo que apunta Luis, efectivamente, que ¿dónde están los demás equipos, no? Uh-huh, que sí pudieran comprarlo, ¿no? Si realmente... Pero, o sea, lo que, no sé si es que lució dentro de lo poco que lucía el resto, uh-huh, y estamos acostumbrados a verlo con esos destellos de calidad que nos gusta, a la gente que nos gusta el fútbol, pero claro, hoy en día se valoran otras cosas, ¿no? Hoy en día se valora no solo eso, sino lo que corres, lo que andas, te miden los kilómetros y te miden las pulsaciones y te miden la comida y te lo miden todo, ¿no? Entonces, quizás él, a lo mejor, quizás él está bajo en algún parámetro que no si, consideran. Si que... todo esto que estamos hablando es por intentar buscar una justificación que no entendemos. Nosotros no entendemos, sí, que, está claro, no entendemos que Borja no esté, claro, valorándolo, que Borja, o sea, para nosotros es un jugador 100% para estar en la plantilla. Estamos buscando una justificación, o sea, yo no dudo que entrene bien, no dudamos nada de esto, pero pues ¿por qué puede ser? ¿Entiendes? Pero, claro, pero bueno, es una decisión que se toma... ¿Hay claro, que entrenador? No, yo creo que es una decisión conjunta al final, porque cuando ves si él admite ir a México a un fútbol de... No sé, si lo admite, será que es una decisión consensuada con el entrenador, con la propiedad y por todos, ¿no? Bueno, unos que se van, o parece que se van, y otros que llegan. Llega Romario Ibarra, no sé si lo han visto en YouTube, en los vídeos de goles y mejores jugadas en YouTube. Ahora ya no es como en la época de antes, que tú traías un jugador y tenías que fiarte. Yo me acuerdo cuando el Real Oviedo trajo a... Si me se ha fichado así, ¿eh? Llega el representante, te pone una cinta,
Ahí siempre sale lo mejor, ¿eh? Claro. Sí, pero ¿por qué piensas que Tomás? Tomás porque metió dos goles con el madrileño desde el medio del campo y dijeron que hay que fichar a Tomás, que le pega fuerte. Yo fiché porque no había vídeo. No, a ver, yo todavía el otro día lo comentaba, yo recuerdo cuando el Oviedo trajo a Grakan, al yugoslavo Grakan, este hombre, que era ojeador. No, era con Eugenio, pero que estaba de ojeador, vino para sustituir a Tomás, efectivamente. No me sale ahora, amigo, muy íntimo amigo del gemelo, el que llevaba todo el tema Enrique Casas. Salió por la tele Enrique Casas con el jugador y me acuerdo que mi abuelo dijo, si lo trae Enrique Casas, es buen jugador. Bien, de aquella tenías que fiarte de lo que trajera, ahora lo puedes ver por YouTube y demás. Bueno, el Oviedo ha comenzado a traer, Romario Ibarra. Yo te digo, Grakan era muy bueno, tuve la suerte de que cuando vino los primeros entrenamientos los hizo con nosotros con el Vetusta, porque el equipo del Oviedo tenía un partido de Copa y estuvo 3 o 4 días en Mallorca y no sé dónde, y entrenó los primeros días, entrenó con nosotros, y era un espectáculo, técnicamente era increíblemente bueno, en la Grakan, o sea que ahí sí que acertaron de todo. Pues me acuerdo aquella frase que fue, si lo trae Enrique Casas, es buen jugador. Bien, ahora se pueden ver por YouTube, como dice Tomás. No sé si vieron algo de este jugador. No, yo no me atrevo a opinar de él. No. Yo lo que he visto son, pues eso, un highlight de las mejores jugadas que también. Si te ponen las mejores jugadas de Borja y las llevan a México, tienen que decir que es un jugador de primera división. ¿Cómo pueden dejarle escapar de España, no? Sí. De Romario, bueno, yo vi que es un jugador potente, de envergadura, de llegada. Tampoco juega en México y ha hecho goles, pero tampoco ha hecho una barbaridad de goles. Pero es un jugador que más volante que punta nato, para jugar en banda, que si recuperamos otra vez los goles que en su momento pues nos metió Bárcenas o Nahuel, que sería importante, ¿no? Ese jugador que te mete 6 o 7 goles, si es capaz de meterlos aquí, porque hablamos que el mayor cambio, igual que si Borja va a México, hay un cambio tremendo, venir aquí. Venir de México. Sobre todo el ritmo, la velocidad, la intensidad del fútbol aquí en España, no sabemos cómo se va a adaptar, ¿no? La pinta la tiene buena. Ahora, más seguro es, yo qué sé, pues fichar a un delantero como Stoico, el de Leibar, o un tipo de jugador así que esté, como delantero hablo, pero digo, un jugador que esté ya del ritmo. Bueno, hombre, es por ponerte un ejemplo. Como decía antes de Javi Muñoz, que es un mediocentro de los que a lo mejor nos vendría bien, ese tipo de jugadores, si tienes el alcance económico para poder ficharlos. Para poder, ¿no? Este es una maniobra, es que te decía, del grupo, y es uno de los jugadores más importantes del grupo y apuestan por traerlos aquí, por traerlo aquí, ¿no? O sea que, bueno, es una apuesta Sebas importante. Moyano. ¿Tienen más información sobre Sebas Moyano por aquello de que jugó en el Lugo la temporada pasada? Bueno, Sebas es un jugador también del perfil de los que busca el entrenador, ¿no? El año pasado hizo 4 o 5 goles, fue la temporada en la que un poco se consolidó en la categoría, porque hasta ahora no estaba dando... Sí, y yo creo que es un jugador que nos puede aportar. Es del perfil de lo que quiere el entrenador, acabó la temporada bien, con confianza, si logramos que aquí siga con ese ritmo. Además, es un jugador que viene libre también, que al final... Es que es muy fastidiado esto de ahora con el tema del tope salarial para fichar, ¿eh? O sea, para nosotros nos parece, ya tiene que tener todos fichados y ya tenía que estar... están corriendo, como hablábamos antes de la época de Eugenio, que podías decir, oye, pues lo ideal que es, empezar la pretemporada con todos. Perfecto, eso es lo ideal, pero es que es muy fastidiado el fichar y también el dar salida a la gente que tienes con contrato. Porque había que entrar alguno. Claro. Y Balán, el Oviedo busca portero. ¿Qué portero debería de traer el Oviedo? ¿O qué perfil de portero debería traer el Oviedo? Bueno, últimamente está bastante acertado desde que... Yo creo que está acertado con los porteros, ¿eh? Últimamente no es una necesidad de decir, hay que acertar de una vez ya de portero, ¿no? El año pasado estuvo bien cubierta, ¿eh? Descubrimos ahí los dos, incluso estuvieron bien. Entonces, bueno, y el año anterior con Femenías y que hizo buen papel, aunque a mí no me convencía, pero bueno. Yo pienso que lo del portero, ellos no tienen que tener prisa porque buscarán garantías, porteros que conozcan un poco la categoría, no pueden arriesgarse a lo que quieren, tienen que tener, además no creo que Cervera quiera un chavalete ahí para probar, ¿no? Imagino que ficharán un chaval de 27, 28 años, con experiencia, con haber jugado algo, que venir al Oviedo supone para ellos, lógicamente, es muy atractivo venir al Oviedo, entonces no creo que tengan ningún problema para encontrar portero. Portero.
Porque sí, bueno, son portero y 10 más, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, claro. A ver, está claro que Mancho Galán, los dos al principio empezaron un poquito más flojitos y se entrenaron y nos dieron más seguridad. Sí. Nos quejábamos de que no salía por arriba y, sí, y empezó a salir. Y bueno, da seguridad. Ahora está claro que buscar uno para quitar a otro, a ver, yo no lo veo tan fácil. Uh-huh. Uno por lo menos que te dé una seguridad y decir, se me ha lesionado el portero y eres el titular. O sea, sí. Es complicado, ¿eh? Claro. Bueno, los porteros de los que hablan, como puede ser el Cantero, otras son porteros de, bueno, ya con cierta experiencia y con un poco consolidados, ¿no? No conocía bueno, que ya se descarta un uruguayo o no sé, un jugador de Melé. Sí, eso no lo conocía, pero se descarta. Yo creo que lo que tenemos que fichar, Brat es un portero en formación, ajá, porque es muy joven, como era ahora, compensar con un portero, sí, con más experiencia, sí, con experiencia en la categoría, con edad, y luego también tienes en el Vetusta porteros, van dos van a hacer la pretemporada, ¿no? Porteros que te pueden, ese rol de tercer portero o de un joven en caso de lesión, te lo pueden cumplir, por lo tanto yo creo que el equilibrio está en fichar a un portero, sí, que pueda jugar y competir con Brat, pero con experiencia tanto a nivel de categoría como de vestuario, ¿no? Porque Tomeu uh-huh. es un hombre de vestuario, al final sí. tienes que mantener también un poco el peso de la gente de vestuario, ¿no? Gente con experiencia también, que no solo te dé en el campo, sino que te dé también fuera de él, ¿no? ¿Qué posiciones, Luis Carlos, comienzo por ti, qué posiciones más habría que reforzar? Hombre, en el centro del campo nos falta un jugador, otro Camarasa. Sí, otro Camarasa, otro Brugman, otro, yo decía, a mí me encantaba Javi Muñoz, ¿no? Un jugador de ese tipo, de ese perfil, o de Camarasa o de tal. Yo creo que el equilibrio atrás lo tenemos bien cubierto con Luismi, con Jimmy, con Mangel, son jugadores que como pivotes posicionales, medios posicionales, son muy buenos jugadores para la categoría. Camarasa es un fichaje muy acertado, ojalá que le respeten las lesiones, que pueda sacar el 100%, porque al final nos encantó y estando a lo mejor a un 80%, porque no creo que llegaría a estar por encima de ese nivel, y nos encantó, si somos capaces de que haciendo bien la pretemporada, de que tal, coja ritmo, y este, pues seguramente va a ser muy ilusionante tanto para la afición como para él la temporada. Es un jugador de eso, que se complemente con él, que juegue hacia adelante, que se incorpore, que llegue a medio centro con también que tenga desplazamiento y, bueno, pues que hiciese como Tomás, ¿no? Que te la pasase a 40 o 50 metros al pie y con ventaja para el que ataca. Y metiera algún gol también. También bueno. Es que en la llegada te quiso. Claro, es que a veces los goles decimos, es que el delantero metió 8, pero es que tiene que aportar más gente. La segunda goles. Línea tiene que la entrar, segunda ¿no? línea, los defensas centrales en los córners, tal, tiene que aportar más gente, no solo el delantero, ¿no? Y bueno, y aparte de ir hacia adelante, otro delantero que compita a buen ir con Borja Bastón. No sé si Borja Bastón era la apuesta de Álvaro o no, pero un delantero, pues yo decía referencia, por ejemplo, me gusta este Stoikov, el de Leibar, un jugador así, ¿no? De estos que rompe al espacio, que también te viene de cara, que las disputa todas, que saca de quicio a los defensas, un tipo de jugador así también. Y bueno, Tomás, perdón, sí. ¿Vuelve Oben? Citado está. Claro, pues se supone que vuelve. Citado está. Ahora vuelve, pero todo lo que apunta a que vuelve vuelve marchar, para decir, ¿no? Adiós. Porque sí, él quiere volver al Huesca y él aquí no se pidió marchar de aquí hace 6 meses con la misma dinámica que tenemos ahora. No creo que sea el mismo entrenador, la misma apuesta, pues. Y aquí, aquí cuando marchó dijo que pensaba que había cumplido un ciclo, ¿no? No creo que ahora, bueno, pero que ahora cambie la cosa de juventud. Antes de preguntarle a Tomás qué habría que reforzar y si quiere aportar algún nombre propio, como hizo Luis Carlos. Tomás, no me acuerdo cuándo vi un gol de falta directa en esta liga. De falta al borde del área, directa. No hablo solo del Oviedo, ¿eh? Hablo de primera y segunda incluso. A ver, lo que digo ahora, seguro que es rigurosamente falso, pero desde que marchó Messi no he visto otro gol de falta directa. ¿Por qué ahora no se meten goles de falta directa? Bueno, no sé. A ver, no lo sé. Motivo, se supone que se entrena, hay gente dentro del equipo, siempre hay gente que golpea mejor el balón, más fuerte o menos fuerte, o sea, yo creo que eso es por lo mejor el nivel de los porteros es muy bueno.
o de las barreras. No sé si ahora se colocan las barreras mejor, no lo sé. Bueno, aquí en, no sé si nombres propios o posiciones, reforzaría todo. Los nombres propios no. Yo, a ver, el tema, yo quiero otro camarada, por el temor a... ¿Pero jugando juntos o uno reserva del otro? Uno reserva del otro. Uh-huh, correcto. Uno parecido a él, joven. Sí. Sería lo ideal. Y después, más o menos, un punta, media punta, pero eso. Un Sergi Henry, pero en joven. Uh-huh. Yo creo que lo tiraría más por dos jóvenes, teniendo a Bastón y teniendo a lo que está fichando en banda. Claro, claro. Pero claro, a ver, el chaval del filial que sube, el delantero. Masca. Masca, pues... Buena pinta tiene. Bueno, a ver. Buena pinta. Salió, tuvo descaro, metió algún gol. Yo creo que, bueno. Pero el problema es. Jugar el espacio es un jugador. Sí, el problema es si tiene que jugar de cara o ir venir a recibir o jugar con balones. Ahora, a jugar al espacio y a la espalda de los centrales es un buen jugador y, y define muy bien. Efectivamente. Uh-huh. Balán, ¿qué hay que traer? La defensa parece armada. Yo pediría calidad y velocidad por bandas. Sí. Principalmente, precisamente por Borja Bastón, que yo creo que tuvo desasistido este año en cuanto a penetración por bandas, ¿no? Y no sé si desde los laterales ya construir por ahí velocidad y calidad, por las dos bandas, y todo lo demás es más fácil de gestionar, porque lo tiene. Tiene calidad, tiene buen equilibrio en el centro y yo pienso que es por ahí por donde... Es mi idea, ¿no? No sé si Álvaro Cervera querrá jugar por banda, ¿no? Pero yo pienso que con velocidad y con calidad por las bandas será espectáculo y será gol. Será mucho gol para asistir a Borja Bastón y el que esté ahí, ¿no? Y el que esté ahí. ¿Apuestan por renovar la cesión de Raúl Moro? ¿Le gusta? Bueno, yo también apostaría por renovarlo, ¿eh? Yo creo que enseñó cosas. Otro jugador diferente. Sí, enseñó cosas. Rápido, bueno. Sí. Es equilibrante, yo creo que, decisivo, que están intentando incluso, si se puede, comprarlo. Comprar, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que es un jugador que aquí enseguida se adaptó a lo que le pidió el míster, salió un par de partidos ayudando un poco, pero cuando salió de las alineaciones y cuando volvió a entrar, se adaptó perfectamente a lo que le pedía, Álvaro confía en él, confía en sí mismo, sí, es diferencial. Sí. Bueno, a veces lo hablábamos con Viti también, que es muy difícil a esa velocidad tener la pausa para luego finalizar bien o centrar bien, pero están en ello, ¿no? Son jugadores jóvenes que todavía tienen mucho recorrido y mucho que mejorar, ¿no? Yo creo que sí que lo puede hacer. Otra cosa que también se nos puede quedar en el tintero es que a ver el futuro, cuál es el futuro de Abel Bretones, ¿no? Porque... Sí, de Abel Bretones quería hablar luego cuando hablase de la cantera. Primero quería preguntar a Tomás, política de cedidos, ¿sería favorable una época en la que el Oviedo traía cedidos del Real Madrid, una atacada, y esto lo recordarán los más antiguos, Blanco, Juanito y Pantoja, una época que traía del Atlético de Madrid, como vino Tomás, una época que traía del Barcelona, Carlos, López López, Cristóbal? Esos tres grandes, Real Madrid, Barcelona, aunque no en ese orden necesariamente, y Atlético de Madrid, ¿no hay cedidos para el Oviedo? A ver, el problema ahora mismo de los cedidos de esos equipos que estás diciendo es lo que cobran. Entonces, como cobran tanto, te rompen un esquema para cuadrar. Está claro que es fundamental, ¿no? Si consigues cedidos de esos tres equipos... Entiendo que cobrabas mucho. Entiendo que cobrabas mucho, entonces. Antiguamente no. Éramos unos pobres. Por eso, pero entonces ese es el ahora es imposible, ahora es que cualquiera ahora gana una barbaridad. Sí. Entonces, ¿por qué no? Eso yo creo que es el mal que ahora mismo quiere en el equipo. Hay gente que quiere jugar al fútbol, pero claro, yo quiero jugar en este equipo, pero es que gano tanto que no puedo. O sea, el equipo no puede hacer el sacrificio de... Ajá. A no ser que negocien una parte... Una parte del sueldo lo hace. Pero... Eso ya... Difícil. Complicado. Hombre, sería idóneo, ¿eh? Sería idóneo porque ahí hay una base muy buena. Muy buena. Claro. ¿Serían favorables cedidos Luis Carlos y Balán o cedidos esta par cantera? Yo pienso que la evolución del fútbol llevó a no hacer experimentos y sobre todo a no arriesgar mucho por la gente joven, salvo que demuestre muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que gente joven la tenemos en la cantera. Y se está demostrando que si le das oportunidades... tienes jugadores también válidos que te pueden hacer ese papel de cedidos, ¿no? Antiguamente los cedidos yo creo que se traían un poco abaratando el presupuesto, porque lo que dice Tomás,
traías un jugador cedido que venía con gastos pagados por el club de procedencia, ¿no? Sí. Pero en este caso, efectivamente, hoy en día tiene unos contratos que los clubs pues, te los ceden ese contrato y si tienes que pagarle a un jugador 500.000 euros, pues ya te imaginarás, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es una de las razones en las cuales las cesiones hoy en día para ciertos equipos son complicadas. No se puede decir que no a cualquier incorporación de calidad, sea cedido o sea fichado. Uh-huh. No creo que haya muchas posibilidades de que el Oviedo pesque en las canteras ahora mismo del Barcelona y del Madrid, porque pescan equipos de primera. O sea, los buenos jugadores los pescan los equipos de primera que están por ahí peleándose de todos los años, ¿no? Getafe y demás, ¿no? Claro, esos son los que pescan ahí, sobre todo los chavales que merecen la pena, que podemos que demuestran que merecen la pena ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los hándicaps, ¿no? Claro. Nada más. Luis Carlos, ¿cedidos, cantera? Bueno, ambas son complementarias. Bueno, son complementarias, pero yo lo primero apostaría por la gente de la casa, ¿no? Por la gente ya, muchas veces lo comentamos, la gente de la casa ha dado siempre buen resultado, buen nivel. Mm. Todos los que les dieron oportunidades este año, no hubo ninguno que no la aprovechase, ¿no? Mm. O sea, te das cuenta porque a Abel Bretones le dieron dos partidos y se hizo, pasó al primer equipo. Mangel le dieron y dijeron, ostras, que tío. Ya yo lo que aportó también estuvo muy bien. Masca, se queda tal. O sea, cualquiera que digas que ha pasado del primer equipo ha competido y ha sumado. O sea, tú tienes que hacer una buena plantilla de 20, 21 futbolistas, no 26 como teníamos ahora, y es también creo que es la idea del club, rebajar el número de fichas de primer equipo y tener gente de la casa que te va a hacer bien ese rol. Luego, si puedes incorporar, por ejemplo, Raúl Moro es una cesión, ¿no? Uh-huh, si puedes incorporar a un jugador así diferente, algo que tú no tengas en la casa, para que te pueda aportar en el equipo, pues yo lo veo bien. Otra cesión era Cova y no aportó, ¿entiendes? Entonces, aquí lo que se trata es de traer buenos jugadores y que aporten. La fórmula no es tan decisiva como el tipo de jugador, el perfil de jugador, ¿no? Tú lo que tienes es que fichar buenos jugadores. Si es con ficha mejor, si es por una cesión, pues también vale. Y si no, y si los tienes en casa, pues mucho mejor que todo eso, ¿no? Porque al final lo que hace es revalorizarte. Mira, el Villarreal ahora mismo va a traspasar a dos jugadores por 90 millones de euros. Sí. Dos jugadores de la cantera, que apenas... Sí. Al Chelsea, no sé si al Aston Villa... Al final estás haces negocio. Claro, es recuperación, que es un poco la idea que yo creo que se quiere tener con Abel, ¿no? Es decir, ahora que ya por fin, después de 20 años, tú puedes sacar dinero de los traspasos, que hasta ahora no podías, pues también hacer un poco negocio con ello, ¿no? Uh-huh. Claro. El Mirandés vive de cesiones y este año logró una cesión de un delantero centro del Betis. Qué pedazo de delantero, ¿eh? Cuidado, una pila de goles... Si muchos equipos se fijan en tener la posibilidad de hacerlo, lo hacen. Yo lo que me quejo de aquí, este año, sí, han salido y han participado, pero es que no se apuesta. O sea, a ver, aquí les cuesta muchísimo apostar por la cantera. Sí. El Oviedo vende muchas cositas, pero eso no. A ver, afortunadamente, Abel ha salido un grandísimo futbolista. Sí. Va a ser un grandísimo futbolista si aprende un poco a defender. Sí. Pero eso no lo esperaba nadie. O sea, salió y apareció él y lo hizo él. Uh-huh. No es que el club dice, ahí lo tenéis. Uh-huh. O sea, Manguel no es más futbolista, pero creo que le quiere ceder. Sí. Está en rampa de salida para la cesión. Y Masca, me imagino que va a ser lo mismo, va a hacer la tal y lo van a ceder. O sea, no, la cantera hay que trabajarla de otra manera. Ahora están haciendo Ciudad Deportiva, la idea es tirar de la cantera. Si haces una Ciudad Deportiva, es tirar de la cantera, no haces una Ciudad Deportiva para... Hacer una Ciudad Deportiva porque es un negocio. Uh-huh. Y ese negocio vale un dinero y hay un trabajo, hay un esfuerzo y no sé qué. Después hablamos del fútbol. Uh-huh. O sea, no va parejo lo uno. No va parejo. No, sí, pero lo que dice Tomás es que al final todo esto cuando tienes rédito es cuando los haces que tengan presencia en el primer equipo y te atreves a hacerlo. Y que jueguen, claro. ¿De qué sirve tener jugadores que pueden seguir y puedes estar ahí y no te atreves a utilizarlos, ¿no? Atrévete. La cantera del Oviedo, pregunto a Balán, ¿la cantera del Oviedo tiene que ser, al margen del Oviedo B y el Oviedo Juvenil, tiene que ser el Avilés, el Hispano, el Praviano, el Entrego, el Langreo, el otro, el de más allá? El problema, la cantera del Oviedo tiene que ser todos los futbolistas buenos que hay en Asturias. Sí. Sea esté donde esté, ¿no? Como si está en el Praviano. Mm.
ahí es donde empiezas, ¿no? Hacer una... Pero es difícil colocar un jugador en segunda división porque sea bueno en el Avilés, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Colocarlo en segunda división es complicado de decir, porque no tienes los ejemplos para verlo, para compararlo, ¿no? Yo pienso que el tema de las canteras, aquí en el Oviedo hubo ejemplos gloriosos, cuando, yo no sé si coincido contigo, cuando había 7 u 8 canteranos en el Oviedo, ¿no? Sí. Con Osada, con Amieva, con Oli, con César, con... Sí, bueno, cuando se bajó. Con Ania, o sea, había 7 u 8, pero estuvieron jugando en primera, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, no, futbolistas no. Que estuvieron jugando en primera. Hasta ahí. Sí. Bueno, pero no bajaron porque hayan estado los de la cantera, supongo. No, hombre. Digo que hasta ese momento sí. Había muchísima gente de la cantera porque se apostaba por ellos y jugaba. Sí, porque veníais buenos jugadores de afuera porque se complementaba con grandes jugadores que veníais de afuera y ¿qué? Es que era así. O sea, cuando Prosineski, cuando Gracan, cuando Yerkan, cuando que fue al Tenerife, Jokanovic. Con toda esa gente junto a ellos, claro, es que era más fácil jugar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea, ¿no? La idea de a todos los niveles, ¿no? En el Oviedo y hasta en segunda regional, ¿no? Tener gente joven que son los que tienen chispa y la gente veterana, gente que sabe gestionar los partidos, ¿no? Uh-huh. Esa es la mezcla ideal, ¿no? En una ocasión lo decía Luis Carlos también en un programa. Que la mezcla ideal es tener gente veterana, lógicamente, gente veterana de segunda división. Sí. Y luego chispa con gente joven. Gente joven que da mucho, mucha sangre, da mucho actitud y mucho trabajo. Yo, por ejemplo, me quejo mucho ahora, hablando de actitud, es que el joven que sube y que intenta tal, tiene que ser mucho más descarado. Mm. Tiene que atreverse a hacer más cosas. Aunque falle. A pesar de que el fútbol actual está muy encorsetado. Ya, pero a ver, tú tienes una oportunidad de demostrar y resulta que sales cohibido, que juego un balón, me da un balón, juego para atrás, no me complico. Al siguiente decir, hasta luego, no me sirves. Claro, pero eso, y Tomás entrena. Un carácter. Pero eso también debe ser cosa del entrenador de decir, chaval, sal ahí y atrévete. No sal ahí y no te me muevas, ¿eh? A ver. No la en Raúl está claro que sale con una indicación y dice, oye, no me pierdas el balón, no sé qué, no le cuento. Pero si tú haces una cosa bien, el otro no te va a decir nada. A ver, no, hombre, si lo haces mal, el otro te dirá, oye, aquí no. Uh-huh. El problema es la toma de decisiones, ¿no? Y Álvaro alguna vez lo dice, no, tú no puedes decir al jugador, no le vas a cortar a un jugador de que tome una decisión, si la toma buena, claro, sí. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Lucas a veces hace una conducción en campo contrario y llega y centra y tal, y la hace bien, finaliza bien, y si finaliza mal es un saque de puerta o córner, pero claro, si esa misma conducción la haces hacia adentro, en tu campo, y pierdes el balón, al final la ocasión la generas en tu portería, ¿no? Sí. Ahí está el error, en la toma de decisión, no en la ejecución, o sea... decidiste mal, ya aunque te salga bien, has cometido un error. La toma de decisiones, el jugador es lo que tienes que un poquitín que modelar o que hacer, pero el jugador tiene que ser descarado y tiene que atreverse. Está claro lo que dice Tomás, tienes que atreverte e intentarlo. Sí, nadie entiendo, te va a prohibir que lo hagas. Que tienes que atreverte y que te animen a que te atrevas. Por ejemplo, la conoceremos todos, esa anécdota que circula por ahí de Valdano que le dijo Raúl: sal y diviértete, sal y pásalo bien. Con Raúl con 17 años en la Romareda debutando. Otra cosa es que lo hubiera sacado y le dijera: pégateme a la banda y que no suba al lateral de Zaragoza, ¿eh? Te quiero ahí pegado a la banda y de ahí no me pases, ¿eh? En aquella época el fútbol se dejaba muchísima iniciativa propia, ¿eh? En todas las categorías se veía gente que asumía papeles, que asumía los papeles de encarar, de driblar, de tirar, y eso estaba permitido. Hoy en día salen con programados. Sí, por eso. Futbolistas hoy en día salen con un programa y es más, cuando vas a hacer un cambio hay un tío con una libreta que le está diciendo... Tú aquí, además lo tiene un ratito, claro, ahí voy. Un ratito diciéndole eso. Lo que tiene que hacer, ¿no? Si te acaban de decir tú aquí, ¿cómo te atreves? Ahí te da una cosa es el posicionamiento, lo que tienes que hacer, si hay corners, si ir a favor o corner en contra, pero después si tú tienes el balón y tienes una opción de dar un paso allí, lo puedes hacer. Otra cosa es que no se atreva. Claro. O sea, el problema es, a ver, no sé, yo cuando empecé, me cogió un jugador de Peiró y me dijo, vas a jugar 20 minutos de inicio. Sí. Bueno, como eres nuevo, no sé cuánto. Jugué todo el partido. Todo el partido.
Claro, a ver, ¿por qué? Porque yo salí y corrí, peleé, hice lo que tenía que hacer y más y más y más. Pues eso es lo que yo quiero. La gente joven tiene que hacer más y más y más. Tiene que ser más rápido, tiene que ser más incisivo, tiene que ser más. Si realmente quieres estar en el Oviedo, sí, porque al final no estás. Sí, es que tienes aciertos, nadie te va a quitar. Correcto. Hombre, y es que un ejemplo de ello es Abel Bretones. Abel es el ejemplo perfecto de que tú, el jugador, o sea, puede hacer, sube, lo hace y lo está... Le adaptaron un poco a lateral, como que no era su posición, y yo creo que es la posición ideal porque tiene recorrido, tiene buen pie, llega y centra, o sea, sabe que tiene que, ¿qué tiene que hacer? Pues en vez de subir 30 veces, escoger las veces que subes porque si no, no te da para bajar. Claro. Pero, y otro ejemplo, por ejemplo, que también la circunstancia que hablamos de los cedidos antes, fue Edgar. Edgar cuando vino aquí al Oviedo, ahora está en el Betis, y bajó a la Champions y está en un nivel... Y pues cuando vino aquí al Betis, del Betis, yo, hostia, yo lo veía, yo este chaval... Va a ser futbolista sí o sí, porque es que se comía el mundo. Es que, es que no había balón que viniese en algo. Digo, en el aspecto de intensidad, vale, de querer su futbolista, ¿entiendes? Claro, y a veces hay otras virtudes que no tienes, pero si tienes esa es fundamental. Es decir, la intensidad, la gana de mejorar, el querer hacerte notar, es decir, no salir cohibido, ¿no? Pues es muy importante. Bueno, para finalizar, ¿qué esperan de la temporada que viene? De la temporada que va a comenzar en el mes de agosto. Recordaba antes Luis Carlos, creo que era, los tres que han bajado, que hay nada, Español, Valladolid y Elche. ¿Llegó Tomás a temer por el Valencia? Sí, claro. Sí, sí. Lo vio muy abajo, muy... Sí, sí, lo vi con los brazos abajo y bueno. Y yo sé la presión que hay ahí en... En el estadio es complicado, te exigen muchísimo y bueno, yo creo que es una... A ver, el Valencia es un error que llega un presidente, te compra un club y te lo hunde y se queda tan a gusto. O sea, yo creo que esas cosas habría que modelarlas y tienen que meterse por medio a alguien para evitar todo esto, ¿no? Porque al final un señor que ha vendido todo, ha vendido todo y se queda tan a gusto. O sea, jugando con una ciudad de sentimiento, eso no se puede permitir. Bueno, comienzo por Luis Carlos. Voy con Tomás y acabo con Balán. ¿Qué esperan de la temporada que viene? ¿O qué desean? Deseo subir. Subir. Deseo es subir. Me da igual si de sexto, como la vez en el minuto 128 de penalti, de tal, como sea, deseo subir. ¿Con qué nos llegaría ya? Pues yo con mantener la ilusión durante toda la temporada, estar en la zona alta de la clasificación, mirar siempre la clasificación, estar siempre del 8 hacia arriba, no tener que mirar hacia abajo, estar siempre con opciones de estar arriba, que mejore un poco el nivel de juego, que sea un poquitín más de ocasiones de gol, que se mejore un poco, bueno... concretar una buena plantilla, que en eso están trabajando y espero que sí, que sea un año por lo menos de ilusión. Si luego al final, pues oye, te quedas a las puertas o llegas ahí o tal, pero estar en la pomada metido, lo que te comentaba antes, hay cinco equipos que parten con bastante ventaja, pero siempre hay un equipo que es el que no esperas que se mete, que tal, y bueno, pues es poder hacerlo, poder ser que ese equipo sea el Oviedo, ¿no? El que digas, pues oye, tenemos a lo mejor menos límite salarial, tenemos menos lo que sea, pero al final hicimos las cosas bien y vamos a estar metidos, ¿no? Eso es lo que yo, bueno, espero y tengo muchas ganas de que este sea el año, ¿no? Tomás, ¿qué espera de este año? Tomás se ríe. Sí, claro, A ver, todo el mundo tenemos la ilusión de tantos años esperando subir, que ya es un poco aburrido. Que espero que no ganemos el primer partido y ya sabemos que vamos a subir, o que perdamos el primer partido y vamos a bajar. O sea, es lo que espero, no oírlo. La ilusión es a ver lo que veo, lo que me encuentro, y espero, hombre, está claro, el subir sería importantísimo. Sería idóneo. Lo idóneo, sin duda. Pero habrá que ponerse a ello, claro. Balán, ¿qué espera? Bueno, yo espero un buen principio, ¿no? Que empiecen las cosas bien, que se pueda construir sobre buena base, sobre buenos resultados, que eso luego da para calcular cosas y seguramente que en los 10 primeros partidos echarán números ellos y nosotros, ¿no? Esperamos
tener tranquilidad. En principio creemos que pocos goles vamos a ver, pero supongamos que metemos pocos, pero no nos mete ninguno, entonces vendrán buenos resultados y nos da para construir, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esos deseos se transforman en realidad. Me despido de los invitados agradeciendo a los tres su presencia en este penúltimo capítulo de Juego de Dos, Equipo y Afición esta temporada. Balán, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por el centenario del Juvencia. Hablamos ahora para lo del tema del programa Multideporte. Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y Luis Carlos, muchísimas gracias y alegrándonos de esa recuperación que ya entra. Bueno, para comenzar la temporada estás, ¿no? Entiendo. Yo creo que sí, que esperemos que tener continuidad la próxima temporada también. Yo encantado de colaborar con vosotros y con la casa. Daros la enhorabuena también a todos por el programa y por la temporada que habéis hecho, que yo creo que merece mucho la pena, y el trabajo, yo sé que aquí sois unos cuantos, una familia, trabajando para que esto salga bien, y os merecéis también la enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Vosotros sí que habéis conseguido el ascenso y los objetivos, por lo menos bajo mi punto de vista. Partíamos con el objetivo de la permanencia y permanecimos, que ahí es poco, que ahí es nada. Bueno, llegamos al final, agradeciendo, como digo, a los tres invitados su presencia y citándoles a ustedes para el próximo lunes a partir de las 10 de la noche, último programa de la temporada de Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa líder a la hora de hablar del Oviedo en la televisión asturiana, y que se despedirá hasta el inicio de la temporada siguiente. Gracias por su atención y muy buenas noches. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, ha patrocinado esta sección. Estamos en Río Caudal y Avenida de Galicia, Oviedo.